Aquí estamos nuevamente con un nuevo tutorial de filigrana de papel. Nuestro taller de escuela sigue creciendo y brindándoles a todos una nueva oportunidad de enrular. Hoy les vamos a presentar un nuevo modelo de flor para que ustedes puedan decorar distintos objetos. Y lo vamos a presentar en tres capítulos. Una florcita con rulitos internos, hecha con tiritas de 3 milímetros y dos flores hechas con tiritas de 7 milímetros. Nos ponemos a trabajar y esperamos los dibujos de ustedes. Para comenzar a armar esta flor, que tiene tres pétalos con un modelo y dos pétalos más pequeños abajo, vamos a dividir la tirita de 3 milímetros en cuatro partes iguales. Recordamos que estamos trabajando con tiritas de papel que tienen un largo de 30 centímetros. La dividimos en cuatro. Le hacemos los cortecitos. Y lo que vamos a hacer es volverlas a plegar por la mitad. Tenemos entonces cuatro pedazos, cuatro trozos de tira que vamos a su vez a plegar por la mitad formando una B. Una, dos. Una vez que las hemos plegado, nos va a ayudar a donde se encuentra la marca donde le vamos a colocar una pequeña gotita de adhesivo. Colocamos la segunda. Presionamos para que se adhiera bien. Solamente vamos a colocar adhesivo en la puntita donde plegamos. Y así nos va a quedar. Vamos a dejarla secar bien para evitar que se nos pegotee mientras estamos realizando el trabajo. Una vez unidas las cuatro tiritas, lo que vamos a hacer es enrular hacia afuera y de ambos lados. Tomamos la tirita número 1, con el enrollador especial comenzamos a enrular hasta llegar hasta la punta. Hacemos lo mismo con el otro lado y así una a una vamos a ir enrulando cada una de las tiritas . En el caso de la segunda tirita, vamos a enrular hasta llegar a la anterior. Lo mismo con la tercera. Y por último, la número 4. Aún nos falta enrular el otro lado. Así tiene que quedar. Cada uno de los rulitos se van a ir enroscando, se van a ir formando en distintas alturas. Vamos a completar con el otro lado. Llegamos hasta el rulito anterior. Recuerden que el papel suele tomar a desenroscarse, por eso cuando enrulamos lo podemos hacer con un poquito de fuerza, de manera que cuando se desenrolle no se desenrolle tanto. No sé. No va esa parte. Ay. Este sería el rulito inicial, que es el interior de cada uno de los pétalos de la flor que hemos elegido hoy. ¿Me lo mostrás? ¿Así? ¿Con la mano? No, agarrarlo desde la puntita de abajo. Sí. Y mostrarlo como si fuera un arbolito. ¿Así? Es. Y ahora sí, déjalo. Es.
El paso que sigue es envolverlo. Para que se destaque un poco más nuestro pétalo, vamos a utilizar dos tiras de papel en distintos tonos, uno más fuerte y uno más claro. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Nuestro mini arbolito. Vamos a colocarle... Vamos a colocarle, repetímelo. Vamos a colocarle una gotita de adhesivo en el tronquito y vamos a envolver primero con la tira más oscura. Nosotros en este caso del ejemplo hemos elegido 3 tonos de violeta. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dejarle en la punta, vamos a envolverlo dejándolo sueltito, no tan apretado, de manera que nos permite realizar, pellizcar y darle una forma de conito. Pellizcamos nuevamente abajo, volvemos a envolverlo, presionamos para que vuelva a tomar punta y cuando ya le dimos 2 vueltas, un poquito de adhesivo, pegamos y cortamos. Ahora vamos a envolverlo con una tirita de color más claro. Entonces, colocamos una gotita de adhesivo nuevamente y repetimos el procedimiento que realizamos recién con la tira más oscura. Una vuelta flojita para que nos permita presionar en la punta de nuestro pétalo. Llegamos abajo, presionamos para darle forma, nuevamente pellizcamos. Vamos a la segunda vuelta y cuando finalizamos le colocamos adhesivo y cortamos. Fíjense cómo ya se está empezando a destacar mucho más el interior del pétalo, se ven mucho más los rulitos en función dado que hemos envuelto con tiras de color más oscuro. Para finalizar y realzar mucho más nuestro pétalo, vamos a dar las 2 últimas vueltas nuevamente con una tira de color oscuro. La combinación de colores va a depender fundamentalmente del gusto de cada una. Recomendamos utilizar una tira oscura y una clara justamente para que realce más el trabajo. Con la tira oscura nuevamente le damos las 2 vueltitas. Cuando llegamos al extremo, adhesivo y cortamos. De esta manera ya tenemos armado nuestro primer pétalo. Recordamos entonces que tenemos rulitos en el interior, envolvemos en una con media tira de color oscuro, luego media tira de color claro y finalizamos con otra media tira de color oscuro. Este es el procedimiento para uno de los pétalos. Lo vamos a realizar dos más para armar esta flor del modelo. ¿Cómo vamos a complementar nuestra flor? Enrulando, siempre con el color elegido del interior de nuestro pétalo, vamos a enrular 2 tiras más. En este caso estamos aprovechando la velocidad que tiene nuestro rizador a pilas
que en poquitos segundos estira, convierte nuestra tira de papel en un círculo. Y como lo hemos indicado en nuestro primer tutorial, nosotros a partir de una tira de papel que hemos enroscado, la convertimos en una espiral o caracol, la vamos a ubicar en nuestra regla de plantilla de círculos para tomar la medida que necesitamos. Desplegamos y le vamos a dar forma de medio círculo. ¿Cómo le vamos a dar la forma? Dejando un lado curvo y un lado recto. El extremo lo podemos pegar antes o después de darle la forma. Tenemos aquí nuestro primer medio círculo con el otro espiral o caracol. Nuevamente repetimos el procedimiento. Colocamos en nuestra plantilla para que nos quede en forma simétrica. La plantilla de círculo es una herramienta muy útil para que nuestros círculos tengan medida simétrica. Una vez que tenemos nuestros dos medios círculos, vamos a unir con un poco de adhesivo a lo largo de la parte recta. Unimos los dos medios círculos. Para finalizar el trabajo, vamos a repetir el procedimiento que hicimos con el pétalo de rulitos interiores. Vamos a envolver primero con la tira oscura, le vamos a colocar adhesivo en una punta, tomamos la tira oscura y recorremos todo el pétalo presionando en las puntas para que también el papel adquiera la forma, en este caso como si fuera un ojo. Dos vueltitas, adhesivo y cortamos. Repetimos entonces, ahora vamos a dar dos vueltas con la tira clara. Recordamos que cuando llegamos a las puntas, ayudamos, presionamos para que tome el papel la forma de nuestros dos medios círculos unidos. Adhesivo, dimos dos vueltitas, envolvimos, cortamos. Por último, le vamos a dar nuestra última, vamos a envolver con la última tira, en este caso oscura. Como les decía antes, nosotros en esta oportunidad para el modelo hemos elegido tres colores de la gama de los lilas. Siempre resaltamos que el color elegido tiene que ser el de su gusto, que combinen, que les dé placer la elección del color. Entonces, aquí ya tenemos, fíjense cómo la tira de color claro que queda en el interior se puede visualizar como realza de alguna manera el interior de nuestra forma. Las dos formas básicas de nuestra flor están aquí terminadas. Vamos a realizar tres en forma de arbolito y dos en forma de dos medios círculos unidos y va a quedar de esta manera. Vamos a realizar ahora el centro. Para el centro vamos a utilizar los tres colores de manera que combinen con la flor elegida. Entonces vamos a usar un cuarto de tira de un color, media tira del color número 2
y una tira completa del color número 3. Y comenzamos, unimos con un con adhesivo. Siempre que unimos los pedazos de tira, recomendamos dejar secar bien, porque en el momento de enrular, el exceso de adhesivo no va a permitir que el enrulado sea parejo, y el exceso de adhesivo va a pegotear no solamente el enrollador, sino también nuestras manos. Comenzamos a enrular por la tira de un cuarto. Al ser poquita cantidad, pero al ser la parte inicial de nuestro círculo apretado, va a quedar grueso. Enrollamos, retiramos el enrollador suavemente, presionamos, ajustamos, terminamos de enrollar manualmente y colocamos adhesivo en el extremo. Este va a ser nuestro círculo apretado, que será el centro de nuestra flor. Para darle una presencia y un poco de volumen, lo que vamos a hacer es hundirlo, darle una forma cóncava, presionando con la yema de los dedos, y ahí queda con un poquito más de altura. En este caso, tenemos también hay herramientas especiales para realizar este sistema de maceta, como se le llama, o pirámide. Lo veremos en próximos tutoriales. Recomendamos siempre colocar un poquito de adhesivo para que no se nos, para que tome firmeza y el círculo apretado, que lo hemos transformado con un poquito de volumen, no se desarme. Y así tendremos nosotros nuestro centro de la flor. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro tutorial. Y vamos a realizar en esta segunda parte la flor desflecada. En la flor desflecada, nosotros vamos a cortar la tirita de papel de 7 milímetros en pequeños cortecitos verticales. Fíjense que nuestra tijera va a ir desplazándose por la tira de papel, realizando cortecitos sin llegar al final, para evitar cortar toda la tira. Para facilitar el corte, podemos utilizar la tirita plegándola por la mitad o en cuatro, y entonces de esa manera los cortecitos se hacen más simétricos, todos juntos. Y en menor tiempo. Entonces, luego cuando desplegamos, tenemos toda la tirita desflecada. También tenemos una forma más rápida de cortar la tirita de papel. Utilizando nuestra maquinita, la mini guillotina. Con un simple movimiento va cortando la tirita en flequitos más parejos, un poquito más anchos. ¿Cómo vamos a transformar nuestra tirita, que ya está desflecada, en una flor? Podemos realizar dos modelos. Con el enrollador, que recuerden que tiene una ranura, vamos a colocar la tirita de papel, damos una vueltita ajustada y continuamos enrollando. Este modelo que estamos realizando en este momento es el que se enrolla directamente y se transformará en un lindo clavelito.
colocamos adhesivo en la parte final de la tirita, no en el sector que está con cortes, sino en la parte sin cortes. Adherimos al resto, unimos y dejamos secar bien. Para el segundo modelo vamos a unir una tirita de 3 milímetros, en este caso elegimos media tira, la unimos a la tira ya desflecada y vamos a comenzar a enrollar por la tira más fina. Colocamos la tirita en el enrollador y empezamos a enrollar. De esta manera, lo primero que vamos a lograr es el centro de la flor. Cuando terminamos de enrollar la tirita de 3 milímetros, conviene ajustar con una gotita de adhesivo. Y fíjense que a partir de ahora lo que vamos a enrollar es la tira que acabamos de desflecar. Suavemente, no apretando mucho, porque luego de enrollarla vamos a ir desplegando todos estos flequitos para que se transforme en nuestra margarita. Esta forma de flor desflecada permite muchas variantes. Conviene también, como dijimos antes, dejar secar bien. Retiramos el enrollador y dejamos secar. ¿Cuáles son esas variantes que les decía recién? La del modo clavelito, fíjense que vamos a ir abriendo todos esos cortecitos que hemos realizado. Y en el caso de la tira desflecada que le hemos colocado un centro de media tira, también vamos a ir desplegando todos esos flequitos para que se transforme en nuestra pequeña margarita. Presionamos un poquito el centro y así quedó nuestra margarita. Esta misma margarita que nosotros hemos hecho con la tirita de medio centímetro, podemos agregarle, el centro puede transformarse en más grande si le agregamos tiras de más cantidad. En este caso nosotros utilizamos media tira, pero si le agregamos una tira o dos o tres, el centro va a ser mayor y va a modificarse el tipo de margarita. Para resumir, nosotros hemos desflecado la tirita de 7 milímetros y la hemos transformado en clavelito que no lleva centro, la enroscamos directamente. Y en las siguientes le hemos agregado una tira de papel de 3 milímetros en distintos largos. En esta flor, en la segunda que estamos mostrando, le hemos agregado media tira, en este caso una tira completa, en este caso dos tiras. A medida que vamos agregando más o menos tiras para el centro, nos va a variar nuestra florcita desflecada. Tutorial, nuestra tercera parte. Vamos a realizar ahora una flor que tendrá también cortes desflecados, pero estos cortes se van a realizar en forma horizontal. ¿Comenzamos? Vamos a tomar una tira de 7 milímetros de ancho y 20 de largo. Vamos a plegar en dos y plegamos nuevamente. Este es el largo que vamos a utilizar, un cuarto de tira de 20 centímetros. Cortamos y vamos a tomar dos de estos cuartos. Vamos a plegarlas nuevamente y en el extremo que no está plegado
vamos a realizarle dos cortecitos a lo largo de la tira sin llegar al centro. Estos 7 milímetros que tiene de ancho va a estar dividido en tres partes con un corte que hemos hecho a lo largo de la tira. Abrimos, separamos cada pétalo y lo vamos ahora a enrollar. Con el enrollador comenzamos a enrollar y llegamos casi hasta la mitad. Retiramos el enrollador y enrollamos el otro extremo, que también está cortado en tres partes iguales. Va a suceder que no nos queden las tres partes simétricas, pero lo vamos a ir logrando a medida que vamos haciendo más florcitas. Vamos a tomar la segunda, repetimos el procedimiento, enrulamos hasta llegar más o menos al centro que habíamos plegado, repetimos con el otro lado y esta florcita se va a completar de la siguiente manera. Vamos a colocar en una de ellas, vamos a desplegar un poquito, vamos a colocar adhesivo y vamos a cruzar la otra parte para que nos quede esta florcita desflecada con cortes horizontales. El centro de nuestra flor podemos realizarla con una perlita o utilizando un cuarto de tira. Hacemos un circulito abierto, colocamos adhesivo y le dejamos nuestro centro. Miren qué bonita que queda con los rizos, los bucles en los costados y un lindo centro hecho con un cuarto de tira de 3 milímetros. Qué largo de tira estemos utilizando, vamos a lograr flores más pequeñas o más grandes. En este caso, en la primera, cortamos la tira en cuatro partes y si queremos hacer la flor un poco más grande, vamos a cortar la tira en dos. Cortamos la tira en dos, luego le vamos a hacer los cortecitos horizontales, luego los vamos a enrollar y nos va a quedar una flor de mayor tamaño. Repetimos el procedimiento, enrollamos los tres flequitos que hemos cortado en forma horizontal. En este caso vamos a tener más rulitos. Bien, teniendo como base esta flor más pequeña, en este caso vamos a unir las dos medias tiras que hemos desflecado en forma horizontal, un poco de adhesivo, cruzamos la tira, la otra mitad que hemos desflecado, un poco de adhesivo, y vamos a colocar nuestra florcita más pequeña. Recordamos que hicimos la flor pequeña con un cuarto de tira y la complementamos con los cortecitos que le hemos hecho a media tira y nos cambia la florcita. Y aquí finaliza nuestro tutorial con las tres partes con tres modelos de flores diferentes. Y verán en este momento las distintas maneras en que podemos decorar distintos objetos. En este caso hemos aplicado las flores que hemos realizado en este espejo, la florcita la primer parte del tutorial que tiene los rulitos internos,
Hemos hecho las florcitas deflecadas, los distintos tipos de margaritas y clavelito. Y hemos hecho la otra florcita deflecada con cortes horizontales, más pequeñas y más grandes. Las amigas de nuestros talleres presenciales han decorado sus espejos utilizando estos modelos de flores con distintas variantes. Y verán en el tutorial las formas en las que han decorado utilizando también otros colores. Les mostramos también otra manera de utilizar estas flores que hemos realizado en este tutorial, decorando un servilletero. Hemos combinado distintas maneras, de distinta manera, para completar la flor. Y también podemos disfrutar de un hermoso cuadro, donde verán, además de la flor principal de este tutorial, la hemos complementado con otras formitas básicas de filigrana, con formas de ojo o formas de cuadrado, y le hemos agregado algunas hojas y brillantes que realzan el diseño. Y le mostramos aquí también cómo en una linda maceta está adornada con muchas flores deflecadas en forma horizontal o en forma vertical, como con margaritas o clavelitos. Y aquí finaliza nuestro tutorial de flores del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos los trabajos de ustedes para compartirlos en nuestra página.